Martín Ramírez González, artista plástico. Martín Ramírez nació el 30 de marzo de 1885 en la comunidad de Rincón de Velázquez, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Hijo de Gertrudis Ramírez y de Juana González. Contrajo nupcias con María Santa Ana Navarro en el año de 1918 y el 24 de agosto de 1925, dejando a su esposa y 4 hijos, salió rumbo a Estados Unidos y en septiembre de este año fue contratado para trabajar en los ferrocarriles y después en las minas del norte de California. Por extrañas circunstancias, en 1930 fue detenido por la policía en un estado emocional anormal y fue trasladado en enero de 1931 al Hospital Estatal de Stockton y en 1948 fue transferido al Hospital DeWitt, California. En este lugar se encuentra al psicólogo y pintor Tarmo Pasto, quien admira sus dibujos y le organiza exposiciones y visitas para ver su obra. Tarmo y Max Dunovitz, director del manicomio, iniciaron el rescate y reconocimiento de la originalidad de la obra de Martín Ramírez, que consta de más de 450 creaciones. Don Virrell, diseñador visual y director de la Galería de Arte Crocker en Sacramento, fue uno de los primeros en reconocer la calidad tan misteriosa de la obra de Martín Ramírez y le organiza la primera exposición individual en 1951 en Sacramento. En 1954, Alfred Neumeier organizó en el Colegio Mills la exposición individual más importante de la vida de Martín Ramírez. En esa galería ya se habían organizado exposiciones individuales de Picasso, Chagall y Matisse. En 1963, a la edad de 67 años, Martín Ramírez murió en la Unión Americana. La obra de Martín Ramírez se encuentra en los principales museos del mundo: el Museo Guggenheim de Nueva York, el Museo del Instituto de Arte de Chicago, el Museo Nacional de Arte Estadounidense de Washington, el Museo de Arte de Filadelfia y el Museo de Bellas Artes de Berna, Suiza, entre otros.